25 de julio. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo estás? Qué bello es encontrar a Dios, la vida, la fe, el amor, el compartir. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi alma, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Inflamado de amor. Qué bella las lecturas de este domingo. La multiplicación de los panes por todas partes allá con Eliseo. Jesús que da de comer a una enorme multitud. Hay por allí un joven con panes y peces, porque siempre Dios cuenta con nosotros, con nuestro aporte. Pero aquí tengo un aporte que el Señor me ha regalado. El cafecito. Voy por un sorbito. Oh, está en su punto. ¿Cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Le dice al profeta el criado. Y acá también dice Simón Pedro, hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Y qué es eso para tanta gente? Lo que para Dios, o lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible, porque Él es la abundancia. Qué bonito es saber que Dios es la abundancia de la paz, la abundancia del amor, la abundancia del perdón y de la compasión. Tú saca de allí, de Él, de esa fuente, lo que quieras. Yo voy a tratar de escoger lo que pienso que más necesito. De esa abundancia, primero quiero la humildad, pero también quiero la esperanza para compartirla y llevarla a mi gente, a mi pueblo. Quiero pedir siempre el amor, porque el amor es lo que hace perfecta o más perfecta la vida del hombre. Por allí también hoy hay metida en la carta, digamos, del apóstol Pablo a los Efesios, exhortaciones bonitas de Pablo, pero que se las voy a contar después de esta canción del Padre Ceciño. Dijeron que tú solo eras una quimera que se acabó. Dijeron que allá en Galilea se murió la idea que sembró tu voz. Los hombres siguen con sus guerras y ya no hacen caso a la ley del amor. La paz que tú trajiste al mundo el hombre despreció, por eso no es feliz. Y ni en el fondo del mar, ni en el espacio estelar, ninguno logra matar el hambre de ser feliz. Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar, mas todos han de aceptar tus normas de bien vivir. Dijeron que una nueva era, sin más quimeras, llegaba hoy. Dijeron que una nueva aurora empezaba ahora y que tu voz murió. Y en prueba de estas libertades reina la mentira y matan la verdad. Se gasta tanto en tonterías y se muere de hambre media humanidad. Y
en el fondo del mar, ni en el espacio estelar. Ninguno logra matar el hambre de ser feliz. Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar, mas todos han de aceptar tus normas de bien vivir. Tus normas de bien vivir, ¿cómo lo ve Pablo? Los exhorto a que lleven una vida digna del llamado que han recibido. ¿Cómo así, Pablo? ¿Qué significa llevar una vida digna de este llamado? Contestas, Pablo, sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Y esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Qué precioso programa personal y comunitario, sobre todo. Quizás esta humanidad, pues, no entiende, no ha entendido todavía lo que significan estos valores del reino de Dios, pero aquí estamos en Cafecito Espiritual proclamándolo desde el mensaje de la palabra de Dios. Hoy el evangelista Juan 6, del 1 al 15, nos narra una vez más la multiplicación de los panes con ciertos detalles, pero muy interesantes. Lo primero es que esta multiplicación de los panes surge de un corazón que tiene compasión por la gente. Primero les enseñó, los sentó allí y él les habló, ellos le escucharon. ¿Cómo lo escucharían? ¿Cómo serían esas palabras que saldrían de los labios del maestro? No los podía enviar así. Yo no soy capaz, dice Jesús, de enviar a esta gente. Vienen de lejos sin darles de comer. Hago un pequeño paréntesis. En la praxis de mi vida, todo el que llega a mi casa come o bebe algo. Y no faltará, no ha faltado nunca para compartir, para tener. Y siempre hago un poquito de más para aquel que no sé quién es, pero que va a llegar. Nunca hago a la justa medida, sino que siempre allí queda algo. Y no se perderá porque para eso hay neveras, si no llega nadie. ¿De dónde parte el milagro? Parte de la compasión de Jesús, de un corazón, de un Dios que es el alimento y lo será para siempre el alimento de nuestras vidas. Segundo, ese milagro no se hubiera realizado si no hubiera habido un muchacho con 5 panes y 2 pescados. Parece una cosa irrisoria, insignificante, así como lo vio Pedro. Pero de allí parte el milagro siempre, desde nuestra disposición. Por lo menos ahí están tus manos. Te dicen, yo no puedo porque no tengo dinero como otros. No, pero tienes tu tiempo, tienes tu vida. El que dona un poquito de su vida, de su tiempo y de su trabajo, dona un pedacito de su existencia. El milagro fue grandioso. Diría casi exagerado, porque esos números, ¿no? De 5,000, qué sé yo, con eso, y luego sobrar 12 canastos, parece que eso rebota, ¿verdad? Digamos, cualquier tipo de comprensión humana, mental. Pero de allí, entonces Jesús, una vez más, tuvo que partir porque querían proclamarlo rey. Pero en realidad era una señal milagrosa, porque así se ven los milagros en el evangelista Juan como señales. Por eso él con razón dirá, yo soy el pan de vida. De aquella muchedumbre que sigue sus milagros,
Jesús tendrá piedad. Les enseñó primero y hablóles de su reino, de amor, de paz y de verdad. Después les dio comida que a todos permitiera las fuerzas reparar. Aquellos cinco panes que junto con dos peces Jesús hará multiplicar. Por vía del milagro, comida tan escasa a todos alcanzó, y aún 12 canastas colmadas se llenaron con la comida que sobró. Mas para los creyentes guardaba otro alimento que al alma de saciar, quien de su cuerpo coma y tenga fe en su reino eternamente. Yo hoy, Jesús, te quiero pedir que multipliques la salud para tanta gente que lo necesita. Que multipliques la paz para tantos corazones que la anhelan. Y que haya consuelo para todos los que estén tristes. Pero también que haya mucha comida para los niños, para la gente, para los ancianos, para los pobres. Que no falte el pan, que no falte la comida, que no falte la ropa, que no falte el abrigo, para que podamos tener una humanidad que realmente pueda proclamar la paz. No hay paz si no hay justicia y equidad. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios, sin olvidar el cafecito cultural dominical de hoy.